Recuperar la gestión directa del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos municipales en el término municipal de Baracaldo es viable. Esta es la conclusión a la que hemos llegado en EH Bildu Baracaldo tras un trabajo de meses plasmado en forma de dossier. Es preciso lamentar y denunciar la falta de colaboración total y absoluta por parte del equipo de gobierno del PNV, quien nos ha negado el acceso a la información municipal que les hemos solicitado a este respecto. No comprendemos esta actitud, puesto que el único objetivo de nuestro trabajo es plantear alternativas beneficiosas y justas para el conjunto del municipio. Existen dos modelos opuestos a la hora de plantear la gestión de los servicios públicos: la gestión directa y la privatización. En Baracaldo, la apuesta por la segunda opción es clara. La privatización de los servicios municipales se aplica de forma sistemática en la práctica totalidad de los casos, con la decisión política como único argumento que lo justifique, sin ningún tipo de informe jurídico, técnico ni económico-financiero que lo respalde. El PSOE marcó la línea a seguir durante décadas al frente del Gobierno municipal y ahora es el PNV el que hace seguidismo. Socios de pacto y socios de modelo también en la gestión de los servicios municipales. Diferentes siglas, mismas formas de ver la vida. Esta es la realidad en nuestro municipio. Contratos de millones de euros que salen de los bolsillos de las vecinas y vecinos, adjudicados a empresas privadas sin que se someta ni tan siquiera a estudio la conveniencia de aplicar este sistema de prestación de los servicios municipales. EH Bildu hemos denunciado esta cuestión públicamente y de manera incesante siempre que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de proceder con los trámites administrativos para la adjudicación de contratos relativos a diversos servicios municipales a punto de vencer. Y lo hemos hecho por ideología, porque defendemos la gestión directa de lo público como modelo. Desmontando el hilo argumental del PNV, podemos asegurar que la remunicipalización del servicio de recogida de basuras es viable, jurídicamente, por lo tanto es legal. La remunicipalización del servicio de recogida de basuras es viable económicamente, supondría incluso un importante ahorro económico para las arcas municipales. La remunicipalización del servicio de recogida de basuras no supondría el despido de las personas que actualmente prestan el servicio. Al contrario, garantizaría una mejora de su actual situación.